bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. En el día de hoy con un vídeo rápido de información confirmado, ahora sí. Y es ahora cuando hay que dar la noticia. Antes eran solo rumores, ahora ya es noticia. Horizon Zero Dawn va a salir en PC. ¿De acuerdo? Es ahora cuando hay que dar la noticia. Lo de antes eran solo rumores. Y no, no me voy a esconder detrás de la silla. ¡Que no me vea nadie! ¡Me escondo! ¡Ni nada por el estilo! Porque creo que siempre he sido bastante claro. Yo, en lo personal, no creía que se iba a dar esto. No lo creía. Confiaba en este logo, en el Only PlayStation, en el solo para PlayStation. Pero bueno, finalmente se ha dado, saldrá. Además lo hará en la plataforma de Steam. Y en fin, esto abre un abanico de posibilidades para el futuro, ¿de acuerdo? Así que Sony ha sacado videojuegos propios, de estudios propios, como es el de Guerrilla, para PC, lo cual pues abre ya el futuro para lo que sea, ¿no? Imagínense, sagas como Killzone, a lo mejor moviéndose en un PC, ¿no? Y demás, bueno, esto evidentemente ya Sony se abre por completo al PC. Ya veremos qué nos depara el futuro. De todas maneras, quiero leer la noticia porque hay un par de puntos interesantes. Lo tenemos, señoras y señores. Horizon Zero Dawn llegará a PC este verano tras haberse confirmado por parte de PlayStation, ¿vale? Esto es de David Rodríguez para Hobby Consolas. Bueno, el nombre de Horizon Zero Dawn se lleva escuchando durante los últimos meses prácticamente cada semana. El título de Guerrilla Games, lanzado hace ya un tiempo como exclusivo de PlayStation 4, ha protagonizado una gran cantidad de rumores sobre su posible llegada a PC. Tras un tiempo de incertidumbre y habladurías, me encanta, David Rodríguez, chapó por ti, por fin se ha podido confirmar la noticia. Horizon Zero Dawn llegará a PC. La noticia ha sido revelada por PlayStation en una entrevista al presidente de PlayStation Worldwide Studios, Herman Hals. ¿De acuerdo? No sé si se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así porque soy así de chulo. Estos son los mandos... esto es otra cosa. Es siempre la puñetera publicidad encubierta de Hobby Consolas. Dice, tras aparecer listado en Amazon Francia hace un par de semanas, la noticia no ha pillado por sorpresa, ya que prácticamente era un secreto a voces. Pero ahora sí se puede decir alto y claro, Horizon Zero Dawn llegará a PC y parece que lo hará en verano de 2020. Steam ya ha anunciado que aterrizará con la Complete Edition, que incluye pues todo el contenido descargable hasta la fecha, ¿vale? Vamos a ver lo que dice Herman Hals sobre esto, ¿vale? Dice, lo ha confirmado en una entrevista a PlayStation Blog. No se ha descartado que otros títulos de PlayStation puedan llegar a PC. Creo que es importante que nos mantengamos abiertos a nuevas ideas de cómo presentar PlayStation a más personas y mostrarles lo que se han estado perdiendo, ha comentado el directivo. Y quizás para tranquilizarnos un poco, lanzar un título AAA de primera parte para PC no necesariamente significa que todos los juegos llegarán a PC, ¿vale? En mi opinión, Horizon Zero Dawn encaja perfectamente en esta instancia en particular. A su vez, también ha querido dejar claro el compromiso de Sony con PS4 y PS5. Estamos muy comprometidos con el hardware dedicado, como lo estábamos antes, y continuaremos haciendo eso, y estamos muy comprometidos con las exclusivas de calidad y con fuertes juegos narrativos para un solo jugador. De momento, Horizon Zero Dawn se suma a Death Stranding, que también llegará a PC el próximo 2 de junio. Desde luego, los usuarios de ordenador van a disfrutar de un verano de grandes aventuras con estos últimos títulos. Bueno, y aquí, señoras y señores, les voy a pasar pues con mi página personal de Steam pues lo que sería lo que nos trae, ¿vale? Horizon Zero Dawn, Complete Edition, y nos pone pues que llegaría en verano de 2020. Editor PlayStation Móviles, ¿vale? Por mi parte, poco más que añadir, señoras y señores. Como bien han dicho, de Hobby Consola, van a disfrutar de un gran videojuego la gente de PC, de mi enhorabuena. Creo que la gente de Sony, los Sonyers, no deben de sentirse tampoco traicionados por su marca, porque yo he visto por ahí gente diciendo esto: oh, Sony nos traiciona, no sé qué. Relájense, señoras y señores, llevamos ya unos años jugando a Horizon Zero Dawn. Es un videojuego que ya yo creo que todo el mundo
todo el mundo que lo quería tener en PlayStation pues ya lo tiene. Bueno, ahora pues pasado un tiempo pues lo lanzan en PC, además lo lanzan en Steam. A mí me gusta, sinceramente, que lo lancen en Steam y no en Epic Store, pero eso ya son gustos personales, ¿vale? Sinceramente, creo que es un movimiento cuanto menos extraño, ¿vale? Por parte de Sony, algo que yo no me esperaba. Yo siempre lo he dicho desde el principio. He dicho que pensaba que no iba a pasar. No me lo veía yo. No veía a Sony con uno de sus estudios principales, como es Guerrilla, publicando sus videojuegos en PC. De hecho, yo pensaba que si iban a publicar videojuegos en PC, abrirían pues su propia tienda, ¿no? Pues no, sí, han vendido una exclusiva a PC. Y esto puede ser, pues, si funciona, pues puede ser el principio de algo nuevo, ¿no? Y es posible que estos grandes exclusivos de PlayStation 4 o PlayStation 5, cuando venga, pues sean exclusivos temporales, ¿no? Y bueno, esto ahora ustedes en la caja de comentarios, quiero que la revienten, quiero que me digan qué es lo que piensan sobre esto. ¿De acuerdo? Lo dicho. Yo, sinceramente, nunca he dicho que esto no fuera a pasar en la vida. Siempre dije que yo pensaba que no, pero que podría ocurrir, ¿vale? Lo que sí voy a mantener es que las noticias son noticias cuando hay que darlas. O sea, ahora, mientras no se confirmen las cosas de manera oficial, por mucho que lo diga un tío de Kotaku, por mucho que lo diga quien sea, ¿vale? Por mucho que lo diga quien sea, no se pueden dar como noticias, ¿vale? Hay mucha gente que se hace eco de esto. Y encima lo hacen como propio. Y ya les digo ya de uno que va a salir esta noche diciendo ¡lo dije! ¡Yo lo dije! No, tú no lo dijiste. Y el ruso tampoco lo dijo, ¿vale? Eso fue una filtración que hubo y todos ustedes pues la cogieron como real, cuando realmente no lo era. ¿De acuerdo? ¿Y yo qué les digo? Pues lo de siempre, que la vida es meter la moneda, largar la partida hasta la última vida. Desde el canal del Pate, videojuegos y movidas. Recuerda que aquí tienes un vídeo muy interesante y que aquí te puedes suscribir. Vídeo interesante, suscríbete. Vídeo interesante, suscríbete. Vídeo interesante, suscríbete. ¡Hasta luego!